morning, my cuties. I have a recipe here that I'm ready to consume with my son, Romeo. I have cucumber, which is good to hydrate your skin, has many properties in hydration, as well as grapes. It's good to it's rich on flavonoids. I have pumpkin seed, which do the work for protein, zinc, iron, the heavy things. And I have the miracle, is the turmeric. This is anti-cancer, to remove your damaged cell and to dissolve and remove the cancer cells. And I have carrot that I extracted from my extractor. It is super amazing for your skin. It has many benefits and properties. So I'm gonna show you that I'm ready to consume this. First, I'm gonna add the ingredients and then the juice with some ice that I add inside the jar. Hi guys. And since it's for me and my child, that's why I haven't used gloves right now, but I'm usually all the time when I serve to the public, of course I use gloves, because I believe that you have to provide the people the best hygiene qualities. Okay, so don't be scared. It's just because I'm on a hurry today and I have to go. And I don't want to leave without giving you the recipes. Mis cubanos allá en la isla, que tanto quiero y deseo que crezcan tanto en lo que es la salud, la nutrición, que sí podemos comer sano, sin tanta comida tóxica, limpiarnos nuestras toxinas de adentro del cuerpo, naturalmente, con ingredientes que no nos dañan. Entonces aquí les tengo la receta de tantas que yo hago, diferentes variedades, para no aburrirnos y consumir de cada una ingrediente, para coger la nutrición de todos. Entonces aquí les tengo lo que es la zanahoria, que es bueno para hidratar. Miren qué rico, chicos y chicas, para la salud, para la belleza, para el pelo, para todo, consumirlo. Entonces yo les puse, salud Romeo, espérese, déjeme servirle. Les puse zanahoria, que es bueno para la piel, tiene muchos nutrientes. Le puse uva, que es rica en flavonoids. Y le puse también una raíz que se llama turmeric, que en español es cúrcuma. Es familia de la jengibre, es más rojita, es más chiquitita, y esa es buena para remover células cancerígenas, para es antiinflamatorio, para la mujer, para el vientre es magnífico, es anticanceriana, te remueve las células dañadas. También tenía semillitas de calabaza, que son ricas en proteína, en iron, en hierro y en zinc, y varias propiedades, que es las propiedades fuertes. Entonces así no necesitamos consumir de animales para recibir esas proteínas más sanas, que podemos soltarlas más rápido en nuestro sistema sin necesidad de matar los animalitos, ni tampoco consumir esas carnes tóxicas, que lo que hace es darle esa posibilidad a que se renazcan células dañinas, cancerígenas, porque la carne, las propiedades que suelta, son propiedades dañinas, malignas, que hace que se renazcan las células dañinas. Bueno chicos, que tengan un buen día y gracias por escucharme. No se olviden de seguirme en la página Romeo Delicious Smoothies
vegetarian and vegan food. Un saludo para mi país en Cuba, que yo sé que sí van a aprender a consumir cosas sanas y que no sea tanto de carnes. Hay que eliminar las carnes, no son buenas. Bye.